El Chacho se ha refugiado en la casa de su amigo Felipe Oros. El mayor Irrazábal lo viene persiguiendo desde San Juan. No descansará hasta atraparlo. Aunque su vida corre peligro, el caudillo se muestra sereno. Es una mañana apacible. Peñalosa se detiene. Escucha el sonido de unos caballos acercándose. Su esposa lo mira preocupada. El Chacho comprende que los hombres de Irrazábal lo han encontrado. Se prepara para lo peor. Los llanos de La Rioja lo vieron dar sus primeros pasos. Movilizó a los gauchos, quienes lo respetaron como líder y compañero en armas. Su final se tiñó de sangre y el pueblo soñó con su resurrección. Él es Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho. Compatriotas, llegado el momento solemne de reivindicar nuestros sagrados derechos que traidores y perjuros nos han usurpado. La patria nos llama a afianzar en las provincias el imperio de la ley y hacer desaparecer todos los males que aquejan a nuestra patria y repeler con nuestros nobles esfuerzos a los tiranos opresores. Van a emprender una obra grande en su esfuerzo y sufrimiento, pero llenos de gloria al reconquistar nuestros sagrados derechos y libertades, reunir la gran familia argentina y verla toda entera cobijada bajo el mando sagrado de las leyes, guardias nacionales de los pueblos todos. Al abrir esta campaña, no olviden que van en busca de hermanos, que el suelo todo que van a pisar es argentino y que el pendón de la nacionalidad no lleva el lema de sangre y exterminio. ¡No! La sangre argentina debe economizarse como los frutos de una paz benéfica y duradera. Todas las demás provincias responderán a nuestro llamamiento y con un movimiento simultáneo harán desaparecer a los opresores. ¡Adelante, héroes! No desmientan la opinión de bravos y leales que siempre han tenido. Algunos esfuerzos más y habremos llenado nuestra misión y cumplido nuestro deber. Cuenten conmigo. Y antes de abandonarlos, sacrificaré hasta el último aliento de mi vida en aras de la patria. Así se los asegura vuestro compatriota y amigo, Ángel Vicente Peñalosa. Con el Chacho Peñalosa empieza la época de los últimos caudillos en Argentina. Hubo tres grandes etapas de caudillismo. La de la Guerra de Independencia, donde estaban Artigas y Güemes. La de las autonomías provinciales y las guerras civiles. Ahí están Quiroga, López, Dorrego, Rosas, Cerrado por Urquiza.
Y después la etapa que abre el Chayo, que es la de caudillos que luchan ya no contra otros caudillos y contra provincias, sino contra el Estado Nacional que se está formando y que tiene sede en Buenos Aires. Entonces, el Chacho hereda la forma de dirigir, la forma de luchar de los caudillos previos, pero el contexto es distinto. Ahora su gran enemigo va a ser este Estado Nacional en formación y no otros como él. Ángel Vicente Peñalosa nació en 1798 en Guaja, en un rancho cerca de los Llanos Riojanos. Los Peñalosa poseían una fortuna en tierras y ganado, que fue mermando a causa del estancamiento de la economía provincial. El pequeño Ángel Vicente fue criado por un tío suyo que era cura. Sería este hombre quien le daría su apodo, ya que al llamarlo muchacho, solo se le escuchaba Chacho. Durante su infancia y debido a que vivía en una región carenciada, Chacho no pudo aprender ni a leer ni a escribir. Niñito de pelo azul, changuito de ojos celestes, sosiéguese ya, mi niñito de luz ya, mi churi. Tu ángel Vicente. Ya adolescente, Chacho vivió con otro tío, que era militar y tenía bajo su mando a Facundo Quiroga, el célebre caudillo riojano. Quiroga y Peñalosa sintieron la afinidad de aquellas personas destinadas a grandes cosas. En esta casa se conocieron Chacho y Facundo. En una fiesta, para la ocasión, se organizaban juegos campestres que consistían en juego de la sortija, el manejo del lazo. Y precisamente se enfrentaron nuestros caudillos en una competencia de pulseada que no hubo vencedor ni vencido casualmente, sino que se declaró un empate porque se rompió la mesa. Bajo el mando de Facundo, el Chacho luchó en los conflictos civiles en los que participó el caudillo. Rápidamente aprendía el oficio del combate y sus consecuencias. Chacho fue herido en la batalla de El Tala, que enfrentó a Quiroga con las tropas del general unitario La Madrid. La sangre de Peñalosa se escurría entre la sorpresa y los nervios. Facundo dijo sobre Chacho: si el capitán Peñalosa falleciere de una herida que le ha tocado en suerte, tener consideración de su familia, socorrerla en cuanto puedas, que por sus méritos se lo debes en justicia. Después de la batalla, Chacho se recuperó y se le otorgó el grado de capitán de milicias. Empezó a ganar fama militar y se decía que en las batallas era capaz de enlazar cañones enemigos para arrastrarlos fuera de las líneas. Continuó luchando al lado de Quiroga hasta que este fue derrotado en Oncativo por el general Paz. La Rioja fue ocupada por el general unitario La Madrid y cuando Chacho regresó permaneció en la clandestinidad. En 1831, Chacho volvió a unirse a Quiroga y esta vez vencieron a los unitarios. A causa de su valiente accionar, Peñalosa recibió el título de teniente coronel. Paso a paso, batalla tras batalla, se iba formando el futuro caudillo. Don Ángel Vicente Peñalosa era un hombre casi analfabeto, pero de una profunda sensibilidad, aparte de condiciones personales de coraje y de mando, pero sobre todo de ser visto
por los pueblos, sobre todo de La Rioja, que es el campo específico de actuación, como uno de ellos. El capitán Roberto Vera desciende de su caballo. Entra en la casa, mientras sus hombres desenvainan sus sables. El Chacho lo recibe. Perseguidor y perseguido se observan en silencio. El caudillo entrega su puñal, se rinde. Vera recoge el arma, cierra la puerta. Cuando Quiroga fue brutalmente asesinado en 1835, la ira del Chacho despertó. Aliado con los sanjuaninos, Chacho intentó apoderarse de La Rioja por la fuerza, pero fue derrotado por Tomás Brizuela, gobernador de la provincia. Más tarde, Brizuela decidió perdonarlo y nombró al Chacho comandante de milicias. Hacia 1840, Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, era el personaje de mayor poder e influencia en la Confederación. Pero venía enfrentando serios problemas para imponer su programa político. Rosas luchó contra Corrientes, contra el Estado Oriental y contra distintas conspiraciones de antiguos partidarios. También en el interior surgió una dura oposición a Rosas. Tucumán se pronunció contra él. Seguidamente se plegaron Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja. Así surgió la coalición del norte. El gobernador riojano contaba con el apoyo de una figura clave, Chacho Peñalosa. A partir de 1838 hubo una serie de levantamientos contra Rosas de distinto tono político y en distintos lugares, y uno de ellos en 1840 es la coalición del norte, ¿no? Una serie de provincias que le quitan a Rosas el manejo de las relaciones exteriores y por lo tanto se van de la Confederación y se disponen a afrontar el ataque militar que saben que Rosas va a enviar con las fuerzas de Buenos Aires y de sus aliados en el interior. Y uno de los jefes militares de la Liga del Norte, de la Coalición del Norte, va a ser precisamente el Chacho Peñalosa. Brizuela y Chacho habían decidido pelear contra Rosas, ya que lo responsabilizaban de la muerte de Facundo y de no mostrar interés en realizar una organización nacional. Rosas envió una poderosa expedición al interior que fue venciendo uno tras otro a los líderes de la coalición del norte. Fueron contiendas sangrientas. Con la derrota de La Madrid en la batalla de Rodeo del Medio, la coalición del norte quedó destruida. Era el año 1841. Chacho escapó junto a sus hombres hacia Chile, cruzando la temible cordillera de los Andes. Permaneció exiliado 6 meses. A su regreso fue pasando por San Juan, La Rioja y Catamarca, y logró que muchos hombres se unieran a su causa. Durante estos viajes lo acompañaba Victoria Romero, una joven con la que se había casado y con la que tendría una hija. Dizque ese Peñalosa va pretendiendo, dizque ese Peñalosa va pretendiendo. Una moza de Tama lo anda queriendo. Ella es sencilla y pura flor de cardón. Linda la novia el Chacho, alta y airosa. Brava en los entreveros, tan valerosa. Sabe mostrar agallas.
El Chacho continúa encerrado en la habitación. El capitán Vera espera. La mujer e hijo del caudillo tienen miedo. Peñalosa intenta mantenerse tranquilo. Un caballo se aproxima raudamente por los llanos. El mayor Irrazábal desciende del corcel. Entra en la vivienda al grito de ¿quién es el bandido del Chacho? El caudillo le responde: yo soy el Chacho, pero no soy un bandido. Irrazábal agarra una lanza. En sus ojos arde la furia. Abre violentamente la puerta de la habitación. El Chacho se levanta. En 1842, Chacho y sus seguidores lucharon en Tucumán, pero fueron derrotados por el gobernador federal, Nazario Benavides. Chacho escapó hacia los llanos, en donde fue nuevamente derrotado por Benavides. Por segunda vez, huyó a Chile. El caudillo se hundía en las lúgubres aguas del fracaso. El destierro lo encontró pobre y, como él mismo describió, en Chile y a pie. Tiempo después, armó un pequeño ejército y reanudó la lucha contra Rosas. En 1845 combatió en La Rioja, pero el gobernador, un federal rosista, lo venció en Telarillo. Una vez más, el Chacho volvió a Chile con las manos vacías. Durante los 5 años en que el caudillo había ido y venido del exilio, Rosa se había fortalecido en el territorio de la Confederación. El Chacho era federal, pero se opone fuertemente a las políticas de Rosas y en los años siguientes va a seguir a veces tratando de enfrentarse y de levantar al interior contra Rosas y a veces negociando con los federales locales. Porque lo importante es que a partir del fracaso de la coalición del norte ya no hay ninguna alternativa real al federalismo en el interior, que es un federalismo más blando que el de Buenos Aires, es decir, con más tolerancia hacia los opositores, pero que es unánimemente rosista. Y entonces el Chacho va a tener que aprender a vivir con eso y va a alternar periodos de exilio con periodos de establecimiento pacífico en San Juan o en La Rioja. Chacho se dirigió hacia San Juan, en donde vivió en la más extrema pobreza. Debido a esta situación, le solicitó ayuda a su enemigo de antaño, el gobernador sanjuanino Benavides, quien lo recibió con los brazos abiertos. Benavides le permitió a Chacho quedarse en la provincia y se negó a las peticiones de Rosas para que lo reportara a Buenos Aires para ser castigado. Entretanto, el caudillo volvió a La Rioja con su familia al rancho de Huaja, donde vivió modestamente. La vida de Chacho cambiaría gracias a un importantísimo incidente. En 1852, Justo José de Urquiza, el caudillo enterriano, venció a Rosas en la batalla de Caseros. Con la caída del restaurador, Peñalosa pudo empezar a moverse libremente. Atrás quedaba el miedo y el futuro ofrecía una nueva oportunidad. 7 meses después de Caseros, Buenos Aires se separó de la Confederación, formando un estado autónomo. Las demás provincias permanecieron unidas y en 1853 juraron una constitución nacional. La sede de gobierno se situó en Paraná y Urquiza ejerció la presidencia. En 1855, Chacho, que había mantenido una relación epistolar con Urquiza, fue nombrado general de la Confederación. Se reintegraba así a la causa federal. Aquel joven riojano que había luchado codo a codo con Facundo, que había militado contra Rosas, exiliándose en repetidas ocasiones,
ahora alcanzaba un momento de esplendor. En la década de 1850, el Chacho Peñalosa se convierte en un caudillo fundamental de La Rioja, casi como en la figura decisiva de la política riojana. De alguna manera reproduce lo que en su momento había sido Quiroga en su provincia, ¿no? Alguien que define los conflictos de poder entre la élite y que tiene una gran impronta sobre sus seguidores en una provincia que es muy pobre, ¿no? Y que entonces tiene también límites muy concretos para proyectarse más allá de su propio espacio, ¿no? Con el brutal asesinato del gobernador Benavides en 1858, San Juan fue intervenida por Urquiza. Para ese momento, Chacho ya era una figura central en la política riojana. Peñalosa mediaba entre los bandos que se disputaban el poder. Era respetado tanto por los federales como por los antiguos unitarios. En 1856 y 1860, depuso a dos gobernadores con la sola presencia de sus gauchos en la plaza central. Era su apogeo como caudillo. Pero su rol como mediador cambió en 1861, cuando las tropas de la Confederación, al mando de Urquiza, fueron derrotadas por el gobernador porteño, Bartolomé Mitre. Buenos Aires logró imponer sus condiciones para reintegrarse a la Confederación. Y Mitre se consagró como presidente de la República. El plan de Mitre era fortalecer un Estado nacional en el cual Buenos Aires tuviera supremacía. Y para lograr este objetivo, debían conquistar militarmente el interior, todavía a manos de los federales. Chacho decidió generar un frente de resistencia contra el nuevo presidente y movilizó a sus seguidores. La situación provincial en muchos lugares va a cambiar, es decir, muchas provincias pasan del federalismo a ser provincias liberales, que era el partido del liberalismo de Mitre, por ejemplo, la más importante es Santiago del Estero, pero otras se van a oponer, y es el caso de La Rioja, ¿no? Donde justamente el primer levantamiento del Chacho Peñalosa es en contra de esta voluntad de Buenos Aires de imponer una solución nueva al interior. El caudillo es expresión de su pueblo, del pueblo alzado en montoneras, y es el que lleva el peso de, no solo de la representación, sino también de la lucha y el enfrentamiento contra, sobre todo, el poder concentrado en la ciudad de Buenos Aires. La gran mayoría de los gauchos del Chacho tenían una ocupación definida. Eran labradores, artesanos, arrieros, peones y jornaleros. Además, estaban casados y tenían familia, lo cual desmiente la imagen clásica del seguidor del Chacho como hombre criminal y marginal. El caudillo tenía un vínculo muy fuerte con ellos. Les prestaba mulas para el transporte, les daba animales para alimentarse y los protegía. Por participar en las montoneras, los gauchos obtenían dinero, pero no era el único motivo que los llevaba a arriesgar su vida. Ellos compartían la identidad federal. Para los gauchos, ser federal era ser buen riojano, ya que luchaban contra los hombres de Buenos Aires. Peñalosa era el buen caudillo, era el hombre, era el paisano amigo, era el hombre que estaba, vivía y pensaba como sus gauchos. Era un hombre de una absoluta humildad. Y era el prototipo del gaucho del interior, es decir, el hombre de absoluta creencia en la palabra jurada. Él era analfabeto, a diferencia de los otros, ese era, no sabía leer ni escribir. Él dictaba sus cartas, pero era el hombre criterioso. Y Razábal sostiene con firmeza la lanza. El Chacho no piensa defenderse. Está entregado a su destino. El mayor lo insulta. Seguidamente empuña su lanza con un movimiento brusco.
El caudillo recibe la estocada en su pecho. Cae de rodillas mientras la sangre aflora por la herida. Nubes color sangre se avecinaban hacia La Rioja. La situación de Chacho era complicada. Estaba rodeado de enemigos. Los Taboada, que avanzaron contra él desde Santiago del Estero, y el gobernador de San Juan, Domingo Faustino Sarmiento. Dos derrotas opacaron al caudillo. La primera se produjo en Tucumán, en la batalla de Río Colorado, y la segunda en el campamento de Aguadita de los Valdeses, en La Rioja. Las tropas del gobierno nacional ocuparon casi toda La Rioja. Chacho se refugió en los llanos. Mitre envió un emisario para iniciar negociaciones. Peñalosa estaba dispuesto a exiliarse si eso contribuía a la paz, pero las tratativas no prosperaron. El Chacho volvió a ponerse en marcha. Partió hacia San Luis, en donde un grupo de paisanos sublevados lo solicitaba como líder. Nuevamente, el gobierno nacional le ofreció un armisticio para él y todos sus partidarios. Pero mientras se realizaba la negociación, Chacho fue traicionado. Su retaguardia fue destruida por el coronel Rivas y Chacho se escondió nuevamente en los llanos. Mitre necesitaba terminar con el caudillo cuanto antes, ya que tanto sus opositores como sus aliados exigían una resolución rápida al conflicto. En el gobierno nacional de Mitre había como dos posturas: los que buscaban negociar con los federales, y también entre ellos con el Chacho, y los que buscaban el exterminio total de cualquier tipo de resistencia, y que en particular en el caso del Chacho le agregaban un desprecio muy fuerte por todo lo que fuera popular. Es decir, el Chacho era, por ejemplo, en el caso de Sarmiento, casi un ejemplo de todo lo que él despreciaba y combatía y consideraba el gran mal de la Argentina, ¿no? Que era esta barbarie popular que podía oponerse a lo que llamaban la civilización. El 30 de mayo de 1862, en La Banderita, el gobierno propuso nuevamente un pacto. Bueno, acá está el cartel que indica la fecha, ¿no?, en la que se ratifica este Tratado de Paz, que indica, ¿no es cierto?, Tratado de La Banderita, 30 de mayo de 1862. El acuerdo, en realidad, el tratado era de que en son de paz se terminaban las luchas y se hacía la entrega por ambas partes de los prisioneros. Bueno, y se dice de que al salir de acá el Chacho entregó sus prisioneros, fueron entregados sanos y salvos, y no así de la parte de Rivas, que ahí se dio cuenta el Chacho que realmente los prisioneros que tenía Rivas fueron todos fusilados, o sea que Rivas no hizo entrega. O sea, fue un pacto que se hizo, pero en realidad Rivas no entrega los prisioneros porque ya los había matado. Chacho aceptó el tratado, pero muchos de sus hombres no quedaron conformes. Algunos de ellos subsistían gracias al cuatrerismo, el robo de ganado, práctica que el gobierno castigaba duramente. Cuando unos cuatreros, hombres del Chacho, entraron en San Juan, estalló el conflicto. El gobernador sanjuanino, Sarmiento, exigió a Peñalosa la entrega de esos hombres, pero el caudillo se negó. Sarmiento, aconsejado por Mitre para que realizara una guerra de policía, ordenó al coronel Sandes que escarmentara a los rebeldes riojanos. En Loma Blanca, el caudillo fue vencido por las fuerzas de Sandes. Chacho huyó hacia Córdoba y tomó la ciudad capital durante algunos días. Le pidió a Urquiza, su antiguo aliado, que tomara en sus manos la defensa de la Confederación. Pero el enterriano lo ignoró.
Urquiza había sido derrotado en Pavón por Mitre y se había recluido en su provincia, en Entre Ríos, y tenía una especie de pacto tácito con Mitre, que este se lanza como a conquistar el país bajo la hegemonía porteña, pero no se mete con Entre Ríos, ¿no?, la provincia de Urquiza. Sin embargo, para los federales del interior, Urquiza era todavía el gran referente, ¿no?, la gran figura a la cual acudir, y de hecho en el momento en que se siente peligrar, el Chelo Peñalosa le pide ayuda a Urquiza, le pide en realidad que se levante contra Mitre, que se levante contra los liberales y que lidere al federalismo nacional. Y Urquiza no lo hace. Y eso, a los ojos de muchos federales, es una traición. El cenit de este turbio conflicto se produjo en la Batalla de las Playas. Fue una masacre para el ejército de Chacho. No solo por la derrota, sino por los fusilamientos posteriores. La sangre de los chachistas humedeció la tierra. Era un momento de luto para el federalismo. Chacho huyó, acompañado por algunos fieles seguidores y su mujer, Victoria. Más tarde, el caudillo bajó hasta San Juan, en donde las tropas nacionales, comandadas por el mayor Irrazábal, realizaron una carnicería en Caucete. La situación era grave, y el Chacho se trasladó a la aldea de Olta, en Los Llanos. A sus 70 años, intentó reorganizar a su gente y generar una nueva resistencia. Ignoraba que la muerte ya había montado su corcel y que muy pronto arribaría a Olta. El Chacho se desangra en el suelo. Su esposa e hijo lloran. El suplicio del caudillo prosigue. Irrazábal, excitado, ordena acribillarlo a tiros. Las armas apuntan hacia el moribundo. Descargan sus municiones. Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho, está muerto. Yo he visto gemir al tigre y vi llorar al quebracho. Han de dejar que les cuente cómo mataron al Chacho. Bajo una lluvia finita, con su gente llega Vera. Desmonta y en un abrazo con el Chacho se entrevera. Y allí le dice: compadre, su causa es causa perdida. Si usted se rinde al gobierno, yo le aseguro la vida. Por fin, por segura prenda de aquel pacto tan sencillo, en señal de acatamiento ha entregado su cuchillo. Mas llega el dicho Irrazábal con toda la rabia junta y sin desmontar a Vera, ¿cuál es el Chacho?, pregunta. Y al saberlo, allí nomás, ciego de fiera venganza, se le viene a Peñalosa y de un lanzazo lo avanza. Todavía moribundo, pudo firme ser oído. Cobarde, murmura el Chacho, matar a un hombre rendido. Ya se acabó Peñalosa, ya lo pudieron matar. Tengan cuidado, señores, no vaya a resucitar. Después de matar al Chacho hubo un refinamiento de crueldad, ¿no? Le cortaron la oreja al cadáver y la mandaron a... Irrazábal la mandó a la ciudad de La Rioja, donde se dice que la exhibieron en un baile que se hizo para celebrar. La cabeza fue cortada y clavada en la punta de una pica que se puso en el pueblo de Olta como forma de mostrar el escarmiento. E incluso la mujer del Chacho, Victoria, la llevaron a la ciudad de San Juan y le hicieron barrer la plaza principal, ¿no? Todas formas de, además, de acentuar la derrota, ¿no?, de agregarle humillación. Sarmiento le escribió a Mitre el 18 de noviembre diciendo: he aplaudido la medida, precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza a aquel inveterado pícaro y ponerla a la expectación, las chusmas no se habrían aquietado en 6 meses. Así había concluido la vida de Ángel Vicente Peñalosa. El asesinato de Chacho fue una gran conmoción nacional. Y José Hernández, el autor del Martín Fierro, escribió un libro precisamente
para exaltar la vida del Chacho y fustigar y denostar su asesinato, a mando del teniente coronel Irrazábal, uno de los conspicuos coroneles de Mitre. La tragedia de Olta inició una ola de sangre descontrolada en toda la región. El eco de aquel bravo riojano se repetiría incansablemente, transformándose en canciones populares hasta hoy. Dicen que Peñalosa ha muerto. No sé si será verdad. No se descuiden, salvajes, y vaya a resucitar. La muerte del Chacho inicia el fin de una época, ¿no? De la época de los caudillos. Porque si bien van a quedar caudillos que se levanten contra el Estado Nacional a partir de entonces, es el fin de la época de los grandes caudillos federales que movilizaban a las masas para sus proyectos políticos. Y se cree comúnmente que entonces ganó Buenos Aires, ¿no? Que ganó el proyecto de Mitre. Y esto en realidad es falso, porque también el proyecto de Mitre va a fracasar. Lo que triunfa es finalmente una alianza de los grupos dominantes del interior que le logran imponer a Buenos Aires sus condiciones, ¿no? Por eso los grandes nombres de la organización nacional son del interior: Nicolás Avellaneda, Roca, Juárez Celman, que lo que hacen es crear un nuevo sistema político en el cual hay menos impronta popular que antes, pero en el cual ellos también se aseguran, digamos, mantener sus intereses y respetarle ciertos intereses a Buenos Aires. Y el sistema nuevo que nace ya no deja lugar para los caudillos, es una sociedad completamente diferente. Chacho Peñalosa fue un ejemplo de caudillo, guerrero infatigable, sumamente popular, federal, coherente, resistente y empecinado. A pesar de que nunca ganó una batalla, sus hombres lo siguieron con fidelidad. A diferencia de sus antecesores, el principal enemigo de Peñalosa no fueron otros caudillos. Su principal acción fue enfrentar en condiciones muy desfavorables a las fuerzas del creciente Estado Nacional. Con pocos recursos y a fuerza de coraje, empeño y valentía, se ganó el corazón de sus hombres y el de todos los federales. Este fue Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho. Allá va, sombra del Chacho, tal vez queriendo volver, Durango en los corazones sabiendo permanecer. El general Peñalosa, solo y perdido, me dicen que va. El general Peñalosa, solo y perdido, me dicen que va. Lloran las piedras también, triste de verlo pasar, le tiende sus ramas el alga a robar. El general Peñalosa, solo y perdido, me dicen que va.